今日もすべて4試合は一本勝ちです。今度は小外刈りに行った。レシコはちょっと反撃を見せました。今日は送り襟締めで2本勝っています。締めに入った、決まった、ですね、はい、決まった。ついに山下2階級制覇になりました。送り襟締めです。1分4秒。Me complace presentar este DVD que hemos creado para que los entrenadores en todo el mundo enseñen judo divertido a los niños. La producción de este DVD ha sido posible gracias al apoyo de la empresa japonesa Hakuhodo. Yo tenía 10 años cuando empecé el judo. Era muy grande para mi edad y sobre todo muy peleón, lo que causaba muchos problemas para la gente de mi entorno. Siempre me estaba pegando con alguien con consecuencias realmente desagradables para los demás a veces. Empecé el judo porque mis padres, preocupados por mi comportamiento, me animaron a intentarlo, ya que les preocupaba mi desarrollo. Bien, así es como empecé el judo. Y me enganché. Me absorbió tanto, no pensaba en otra cosa, de modo que llegué a lo máximo, a lo más alto. Llegué a ser campeón del mundo. Este DVD reúne a 3 expertos realmente excepcionales. Vamos a ver cómo cada uno de ellos nos presenta distintos métodos que nos van a servir para poder enseñar con facilidad el judo a los niños. Espero que esto les sirva, que saquen partido de estos métodos de enseñanza cuando ustedes den clase a todos esos niños.
Río de Janeiro, el activo corazón palpitante del Brasil. Los cariocas están encantados con su deporte y su judo. Así este lugar vigoroso y estimulante proporcionó el contexto perfecto para los seminarios de 2005 de la Federación Internacional de Judo. Cada año, la Federación Internacional de Judo reúne una selección de organizadores deportivos, árbitros y entrenadores con el objetivo de desarrollar y de mejorar el nivel del judo en el mundo. La Federación Brasileña de Judo fue un magnífico huésped para el lugar de encuentro de las reuniones de 2005. Antes de empezar los trabajos, las tres comisiones de la Federación Internacional se reúnen para discutir la evolución en cada área. La comisión deportiva está dirigida por François Besson, de Francia, director deportivo de la Federación Internacional. Aquí los directores deportivos de las diferentes federaciones continentales deciden la manera de mejorar los principales torneos mundiales del judo. Juan Carlos Barcos, de España, es el director de arbitraje de la federación. La comisión de arbitraje de la Federación Internacional, integrada por el director de arbitraje de cada continente, discute la interpretación de las normas y aspira a mejorar el nivel del arbitraje con la ayuda de vídeos en los grandes campeonatos. Esto es una discusión sobre un volteo inusual en Nevada durante un campeonato mundial y sobre cuándo debe aplicarse Osaikomi. Pero un vídeo no es suficiente y la única manera de sacar algo en claro es demostrándolo. Aquí el brazo está bien. Eso es Gesagatame. El brazo no está por fuera. Así sí, así es Osaikomi, ¿sí? Yasuhiro Yamashita, de Japón, está disfrutando con su nuevo trabajo de director de entrenamiento y de educación de la Federación Internacional. Su comisión, compuesta por los directores de formación de las cinco federaciones continentales, tiene la formidable tarea de desarrollar y de extender el judo por todo el mundo y de mejorar el nivel de la formación. La mejor forma de cumplir esta tarea es reunir a los mejores entrenadores para descubrir nuevos métodos e intercambiar ideas en los seminarios de entrenamiento y educación de la Federación Internacional. El presidente asistió a una sesión práctica en el tatami. Normalmente, cuando hay un seminario de formación, solo se habla. Hoy estoy viendo que sí hay práctica, así que va a ser un seminario de formación mucho mejor que otros anteriores. Les veo a ustedes mañana. Gracias. En este seminario, tres expertos en formación de jóvenes están presentando sus métodos a entrenadores de todo el mundo. Michel Brousse es un antiguo competidor internacional francés y un entrenador reconocido. Enseña actualmente historia del deporte y didáctica del judo en la Universidad de Burdeos. Es autor de varios libros sobre la historia del judo, entre ellos el publicado por la Federación Internacional, Judo, un deporte y una manera de vivir. Michel Brousse es actualmente investigador de la Federación Internacional y responsable de comunicación. Disfruta dando clases a niños en su club de judo de Burdeos. Está apasionadamente convencido de que el judo es una maravillosa herramienta para educar a los niños. Tiene un papel activo en la formación de entrenadores en la escena internacional, en Europa y en los Estados Unidos. En mi opinión, el judo es bueno para los niños porque les da una buena experiencia de la vida. Les enseña cómo manejar la rivalidad en la sociedad, cómo estar seguro de sí mismo. El judo permite asimilar las principales normas de cortesía y enseña a comportarse en un grupo. Definitivamente, el judo no es un deporte individual. El judo es un deporte de grupo porque necesitamos a alguien con quien luchar, así que tenemos que respetarlo.